Ya volví. Vamos a acomodar todo esto. Ay. Hola Eli, bienvenida. Vale, vamos a ver qué habéis puesto, qué haga ahora. Que vaya por Damián. A ver, panadería. Panadería, todo el mundo quiere panadería. Ay, sí, me quedo más descansado, Damián. No, no, lo super... no estoy cansado para nada, ¿eh? O sea, estoy súper bien. Que vaya por Damián. A ver. Los que queráis, los que deis su apoyo para reencarnar a Damián el pulpo, que pongan más uno en el chat. Tenemos que llegar a 7 más unos. No, 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 no voy a repetir. 7 más unos y reencarnamos. Que no voy a repetir. Hay 1, 2, 3, 4. Tenemos 4. 3 más 1 más. Y lo revivimos. Quedan 2. ¿Nadie más quiere revivir a Damián el pulpo? Queda 1. Vamos a revivirlo. Hola Máximo. Jejeje.
Aquí supongo que no te comerán los tiburones ni los chinos, ¿no? Mira, creo que este es perfecto para SG. Vale, panadería. No, vuestras plantas van a ser objetos únicos y van a estar en otras partes. Seladrillín, bienvenido otra vez. Hola, Máximo. Hola, The Game Master. No, no es un NPC, Bifrax. Es solamente una plantica. ¡Hey, Dalton! ¡Bienvenido! Espero que te guste.
most in my life. They say you're out of my league, but I don't give a damn. No, deep down I know you want it. You wanna take a leap and jump in. Oh, oh, oh. You wanna fall in love. You get me spinning, wouldn't it be awesome if you just kiss me slowly and had me in your arms? If I could make you see it, baby, we'd get something. Something to make the starlight jealous. ¿Eres el hermano de Máximo? Espero que te lo pases bien, Dalton. Pues me alegro, Dalton. Muchas gracias. Pues lo acabo de conocer, Máximo. Bueno, acabo de conocer que es tu hermano, simplemente. Pero seguro que se lo pasará bien aquí con todos estos locos. Ladrillín, porque te has tratado como a un adulto. Que menos utilizo la piedra base. Sí, la verdad es que tengo muchísimas ganas de usar la nueva madera.
Así que sí, la usaré bastante, yo creo. Mi material favorito, creo que el bloque de ladrillos es de los que más uso, la verdad. Yo solo. Y aparte, lo puedes ver en los directos. Está todo hecho ahí en los directos. ¿Qué pasa con mi ladrillo? ¿Eh? No se estaréis metiendo con él, ¿no? Mi mod favorito. No lo sé. La verdad es que no tengo ninguno así favorito. Lo que más me gusta de Minecraft es la libertad que tienes para construir y hacer lo que quieras. Eso es lo que más me gusta. Y vale que son todo cuadrados y píxeles y esquinas y demás, pero, a ver, puedes crear una ciudad entera si quieres y como tú quieras, o sea, no sé. Pues ya sabes. Took by yourself into.
Pues, ¿cómo lo conocí? La verdad es que no lo sé. Si te soy sincero, no me acuerdo cómo lo conocí. Supongo que por algún vídeo o algún amigo me metió o algo, no sé. Pues tened cuidado que como ladrillín se enfade y empieza a tirar ladrillos a todo el mundo, se queda solo, ¿eh? Una panadería, Joaquín. Oye, ten cuidado que el ladrillín puede convertirse en la gema de poder perfectamente. Mira, mira todos los ladrillos que hay aquí puestos. ¿Veis? Sí, Damián. Te pondré el nombre. Sí, Martín. Y bienvenido. Pues no lo sé, Killers. Pruébalo.
Sí, me quedan un montón. Sí. De hecho, ya estaba pensando en dónde puede encajar bien un acuario. Ya tengo un par de zonas que sí que las puedo poner. Que no queden mal, ¿sabes? Pues sí que tiene familia, Máximo. Quimera ya está cansada. ¿Ves? Ya no corre tanto. Oh, la familia de Lerín, madre mía, qué de años. Quince son de máximo. No me extrañaría nada, ¿eh? Este máximo es un loquillo. Sí, Bifrac.
panadería a lo máximo. A ver, se supone que eres su hermano y ya eres parte de su familia. Yo creo que están más dentro que ninguno de nosotros. Pues yo creo que de Quimera, que todavía sigue volando ahí por el espacio-tiempo, ya le ha dado al servidor un par de veces. Y como sigue así, vamos, me da a mí seguro. ¿Dónde está la escalera? Ah, no, esta no. Esta. La verdad es que cuando hago eso se me olvida que realmente estoy en directo, ¿sabes? Y me escucha la gente. La panadería, parking. Sí, bueno, ¿y qué más? Justin Bieber dice. Un concierto. En el directo de 24 horas hago hago concierto. Pues de momento no.
Firma de autógrafos. Uf. Pues no queda. Para vosotros, gratis. ¿Vive en el concierto? SG, como tú me grabes, mira, te denuncio por derechos de autor. Quiero más contraste ahí. Sí, hombre, un concierto de 24 horas cantando. O sea, SG, tú eres muy pequeño para fumar cosas que no debes fumar. ¿Eh? Deja eso. Sí, Warframes, si lo hago, van a ser mis bailarines, ¿sabes? El coro. Oh no, todavía no he hecho ningún castillo. Esto es solamente una panadería. Pues también este. Este es sin duda el más largo que he hecho.
Hasta luego, Martín. Que vaya bien. But only as long as I got you there to hold me, and I got you there to hold me. Never stop calling like magic. You're lifting off the shade from my mood. I'm keeping it together for you. I'll go with you all the way to the moon. If you're keeping it together too. Sí, ahora la veréis, Joaquín. Me pongo ahí a ese jefe de esclavo dentro del horno, ¿sabes? A tostarlo, vuelta y vuelta. ¿Cuánto, Damián? ¿Ya las has enseñado antes, Joaquín? La.
Lo haría Game Master, pero en la Edad Media no había muchos helados. Voy a estirarme un poquito. No, es que no me hace la canción. Dime, ladrillín. ¿Cuatro stacks de pan? Madre mía. Hola, ladrillín. Por Dios, no veo nada. ¿Se quemará la casa? ¿Por qué? Nah, los diamantes no se pueden comer. Pero si aún no hay pan, ¿cómo voy a bajar el precio? Dios mío. We were.
Venga, ladrillín, que aproveche. Hola Matías, una panadería. Fuego, fuego, socorro. Fuego, fuego, fuego. A ver, ¿cómo pongo esto? Grabando, grabando. Queremos pan, queremos vino, queremos al jefe colgado de un pino. Bueno, por lo menos ya hay horno. Sí, claro. Hehehehe.
Que todavía no hay pan puesto. Que aproveche, Damián. We do this every day, we do this love for life. You got a smile that makes the sun rise. You provechito para el pulpo, Damián. Al Twitter. los nuevos. ¿Queréis ver cómo se disparan los cañones que hay aquí en la bahía?
Aquí da en la puerta. Debe ser desde aquí. Pan para todos. Compra en mi tienda, hombre. No son tan malos. Lo son un poquito negros. Sí, seguramente sí. Lo arreglaré.
Sí, se voy a poner un montón de cosas, de comida y de todo. No va a ser solamente panadería, voy a hacer la una tienda donde compras comida en general. Buenas, Reina. Bienvenida o bienvenido. Una panadería. Bueno, una tienda de comestibles barra panadería. Okay. ¿Puedes vender facturas? Un traguito. Pues chicos, tengo noticias. Alfredo me ha dicho de que en un ratito estará por casa. Se va a preparar la cena. Y vamos a viciar. A ver, por cierto, ¿cuánto llevamos? No tengo ni idea. 6 horas y 20 minutos. Todavía quedan 3 horas y pico. 3 horas 40. A ver. El chat. Ah, aquí. Quedan, sí, eso, unas 3 horas y media aún. Ah, no lo sabía, lo de DJ. ¿De dónde son? ¿De Argentina o de dónde son? ¿Sí? La verdad es que sí. Voy a vender pizzas. Bueno, pizza no lo sé, pero diferentes tipos de tartas y comidas sí que habrán. Y es que esta mañana Warfare y yo nos hemos puesto a jugar al Astroneer y se nos ha pasado toda la mañana, pero hasta las 3 de la tarde por lo menos. Y empezaríamos a las 11 o por ahí. Y ahí al Astroneer sin parar, pa 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 pa. Vale, pues yo creo que este ya está. Voy a decorar el techo de aquí arriba.
Gracias, Killer. ¿A quién? On Me Six, ¿qué es eso? No, Yiltaru se muteó. Yiltaru usó silencio. Es muy efectivo. ¿Ves? Ya no sé ni hablar. Y nos vemos nada, en un ratito, ¿de acuerdo? Nos vemos ahora.